Esta es una región extraordinaria de América del Sur. Refugio de fauna autóctona y de gran número de aves migratorias. Está protegida por convenios internacionales, pero la intervención abusiva del hombre amenaza con destruirla. Bañados o marismas forman un complejo mosaico de distintos hábitats. El agua dulce, su sangre vital, corre a través de venas, arterias y pequeños vasos capilares hacia el océano. Uruguay, rodeado por gigantes, Argentina y Brasil, tienen el océano Atlántico su tercera frontera. En el sureste del país se encuentran los Bañados de Rocha. A lo largo de la costa, grandes médanos y detrás una serie de lagunas costeras que se conectan al océano durante varios meses del año. En el corazón de la región, bañados, esteros y ríos, interconectados e interdependientes, forman los humedales. Bordeando los bañados e incluidos en la zona protegida, se levantan cerros rocosos con flora y fauna indígenas. Estas serranías son importantes, pues cobijan algunos de los escasos montes indígenas que aún se conservan en el Uruguay. El monte natural ocupa un 3% del territorio nacional y presenta una vegetación con gran diversidad florística y rica en especies promisorias. El Monte San Miguel, en la frontera con Brasil, es uno de los últimos enclaves donde puede encontrarse ganado criollo, descendiente del introducido por los conquistadores españoles en el siglo XVII. Aquí un ternero enfrenta a un intruso Hereford, pero en la pradera son los criollos los que han sido desplazados en la producción ganadera. El ombú posee una grandeza que recuerda al baobab africano. El ombú suele vivir solo. Este agrupamiento que bordea la laguna de Castillos es una rareza en el mundo. La comprensión del rol que juegan pantanos y bañados ha ido evolucionando a nivel mundial. Antes se les consideraba insalubres y existía una tendencia a desecarlos o bien a canalizar sus aguas. Ahora se sabe que son tan fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta como la selva tropical. Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos y fecundos del planeta. Las plantas acuáticas tienen la propiedad de filtrar distintos tipos de contaminantes. El camalote, por ejemplo, es utilizado para purificar las aguas hervidas. Estos bañados y lagunas son uno de los refugios más importantes de la región neotropical para las aves migratorias que allí se alimentan y descansan. Miles de chorlos vuelan 20.000 kilómetros desde el norte de Canadá, donde se reproducen, para gozar del verano austral. Y este chorlito de doble collar viene de las lejanas Islas Malvinas. Los humedales también son imprescindible amparo para unas 147 especies de aves de las 400 que habitan en el Uruguay.
Por ejemplo, el federal está encrespando su plumaje para delimitar su territorio. Otro habitante del bañado es el carau, del mismo grupo de las grullas. Dos machos compiten en rituales por la hembra. Desde 1976, esta región forma parte de la Red Internacional de Reservas de la Biósfera del programa MAP de la UNESCO. Además, en 1984, Uruguay ratificó la Convención de Ramsar para la conservación de sus humedales, en la que se incluyeron estos bañados. De su grito viene su nombre, Chajá. Habita zonas de bañados de poca profundidad. De apariencia voluminosa y pesada, es pura pluma y hueso. La pareja permanece fiel toda la vida. El chajá fortalece el nexo con su hembra con despliegues de contacto durante la incubación. En aguas algo más profundas se encuentran miles de cisnes de cuello negro nativos del cono sur y del sur de Brasil. Como la mayoría de las aves acuáticas, el cisne posee una glándula que le permite lubricarse el plumaje. Esta glándula se encuentra en la base de su cola y el cisne distribuye la secreción continuamente para impermeabilizar su plumaje. En los bañados de Rocha habitan 12 de las 20 especies de patos silvestres que existen en el Uruguay. El cara blanca o sirirí es un pato que anida en los árboles y las palmeras siempre al borde del agua. El capuchino, que luce en la parte inferior de su pico un color celeste, se encuentra comúnmente en grupo junto a otras aves acuáticas. El tero real. Un poco más lejos, el tero común, un ave muy conocida en el país. La caza hace muy desconfiados a los patos barcinos. Y no solo a ellos. Uruguay significa en guaraní río de los pájaros pintados. Y en verdad los pájaros están por todas partes. El pirincho, por ejemplo,
es un ave que prospera hasta en ambientes urbanos. Se desplaza en bandadas ruidosas y pone los huevos en los nidos de otras aves. Es un típico oportunista. El ñandú vive en pequeños grupos compactos constituidos por un macho y varias hembras. Su número está disminuyendo peligrosamente por la destrucción del hábitat y por la presión de la ganadería. Su caza no está permitida, pero es perseguido por sus plumas, usadas en los trajes de carnaval, y por sus huevos. Desde Brasil vienen a cazarlos, sabiendo que en el Uruguay las leyes que los protegen son ignoradas. El carancho, una rapaz que se alimenta de carroña, cumple un rol importante en la ecología de un país ganadero como este. También el chimango se alimenta de carroña, un hecho a veces mal comprendido por pobladores rurales que lo persiguen y matan creyendo que ataca a los corderos. Este juvenil reclama alimento al adulto. La ganadería y la conservación de la vida silvestre pueden ser compatibles en los bañados. Los animales engordan aprovechando la vegetación acuática. En años de sequía, la permanencia del agua favorece al ganadero. Aquí están los espléndidos palmares butiá, autóctonos de Rocha, donde crecen por millares. No hay otro lugar como este en el mundo. Pero estas palmeras, algunas de 150 o 200 años, están destinadas a desaparecer a menos que se las proteja eficazmente. Aquí la competencia con los animales domésticos tiene serias consecuencias. El pastoreo destruye los nuevos brotes e interrumpe el proceso normal de regeneración. Un equipo de botánicos ha acercado un área testimonial y halló la evidencia de lo que está ocurriendo. Cuando las palmeras quedan fuera del alcance del ganado, emergen vigorosamente reemplazando a las viejas. Sería lamentable la extinción de estos palmares. El fruto de la palmera se llama butiá. Tiene un sabor único. Los pobladores del lugar lo venden a nivel artesanal junto a otros productos de la zona. La extracción del aceite de las semillas podría tener un valor comercial que también se está desperdiciando. El manejo apropiado de los recursos del palmar podría ofrecer fuentes de trabajo. En el bañado crece una planta característica de la región, el caraguatá o cardo, utilizado por los rochenses en sus tradicionales artesanías. Es un trabajo sacrificado, mal remunerado, que se realiza en forma safral. Si la producción estuviera racionalmente organizada, quizás a través de cooperativas, la artesanía podría ser más rentable.
Desde tiempos remotos se viene utilizando esta paja para construir casas. La quincha es fresca en verano y cálida en invierno. Pájaro arquitecto el hornero. Construye su nido que lo protege del viento y de las temperaturas extremas con barro y paja amasados. Hembra y macho comparten la tarea, cada uno completando el trabajo del otro. Uno de los recursos económicos más valiosos de los bañados es la nutria. Este nutriero ha cazado desde chico, pero es el primero en reconocer que la caza excesiva ha diezmado la especie. Desde 1981, la captura de nutrias ha disminuido en sus dos terceras partes, pese a lo cual, la venta de pieles representó la cifra de más de 3 millones de dólares en el año 1988. La capacidad reproductiva de la nutria es extraordinaria. Una hembra comienza a parir a los 6 meses de edad de 5 y 12 crías a la vez. Puede parir hasta 3 veces en el año. Cerca de la plataforma de las nutrias y en sus trillos, el cazador coloca las trampas. Pero estas no distinguen entre hembras preñadas, machos adultos o juveniles. Sin un control verdadero de todas las etapas de la explotación, la nutria como recurso se acabará. Y este animal correrá la misma suerte que el mayor de los roedores de estos bañados, el carpincho. El nutriero prometió seguir las huellas de un carpincho y llegar hasta él. Solo estaban allí sus excrementos. Hace 20 años se veían carpinchos por todas partes, pero la caza ha reducido su población en forma alarmante. En poco tiempo, para ver un ejemplar como este, habrá que ir al zoológico. No hay ningún cazador que no piense de que cada vez hay menos nutria, porque si cada vez se está agarrando menos y cada vez hay menos, entonces, si el tipo tampoco. Yo, por ejemplo, soy un cazador que cazo hace 30 años, desde que tengo 12 años. Sí, 28 años, perdón. Y yo me doy cuenta, yo lo que tengo lo he hecho cazando nutria. Entonces, qué mejor que reacomodemos la cosa y en vez de agarrar 4 nutrias con 10 trampas, agarrar 8, 9 o 10. Si uno está cazando un promedio de 10 nutrias por día, diaria, ¿no? Serían al mes 300 pieles, ¿no? 300 pieles, $5, serían $1,500 al mes. Y es un ingreso bastante bueno, ¿no? Sí, más que bueno. Por eso es que hay que cuidar, ¿no? Yo soy cazador, pero a su vez desearía que se protegiera más. El nutriero respetará las cuotas de caza
en la medida en que vea que se está llevando a cabo una política conservacionista efectiva. En las mañanas de otoño, la estancia está envuelta en la cerrazón. En el lugar abundan los pechos amarillos. El propietario simpatiza con la causa de la conservación y mantiene todavía una zona de su campo en su estado casi natural. En el pajonal, los pájaros refuerzan su estructura social con un gorjeo incesante y el despliegue de colores de su plumaje. Manteniendo áreas del país inalteradas, se asegura la supervivencia de especies amenazadas, como este mirasol. Aquí sobrevive también una de las dos últimas poblaciones de venado de campo en estado silvestre en el Uruguay. Decretado monumento natural, este cérvido debe ser motivo de orgullo y su protección una prioridad. En el mundo entero solo quedan algunos centenares de ejemplares del venado de campo. Durante la época de celo, el macho marca su territorio frotando su glándula orbitaria contra los cardos o los postes, dejando un fuerte olor a ajo que inunda la campaña. La glándula orbitaria se encuentra entre los ojos y la nariz del venado macho. Todavía es tiempo de salvar a este animal amenazado de extinción. Las lagunas de la costa son el vínculo natural entre los bañados y el océano. Y de todas, la laguna de Rocha es la más importante para las aves migratorias. Los rayadores apenas rayan las aguas para pescar peces minúsculos. Es fundamental no impedir la apertura anual de la laguna, que en el invierno recibe las aguas saladas del océano, aumentando así el plancton, alimento primordial de los flamencos. Las crías de flamenco son de color gris. Posiblemente el flamenco esté anidando en la zona, otra razón para proteger las lagunas costeras. Un pescador navega aguas arriba hacia la laguna de Castillos. Reina un extraño silencio, como si los pájaros hubieran huido para siempre. Esta zona es elegida por los cazadores furtivos. ¿Será esta la razón de tan mortal silencio?
En la laguna de Castillos se desarrolla la pesca safral del camarón, una industria artesanal. El camarón desova en las aguas del Atlántico y cuando la barra de la laguna está abierta, sus larvas nadan hacia la laguna donde crecen hasta estar preparadas para regresar al océano. Los pescadores están abandonando el lugar después de 3 meses de zafra. El valor de exportación de los crustáceos y la pesca de agua dulce es muy importante. Muchos países están fomentando una política de apoyo a la industria de criaderos. Otra posible fuente de trabajo para el departamento de Rocha. Ahora bajamos el trailer, ahora. Bajamos el trailer. Ah, vámonos. Oh. El arroyo Balizas hacia la desembocadura. El arroyo debe su nombre a las boyas de señalización que utilizaban marinos en busca de agua dulce en la época de la conquista. El biguá, ave acuática, no posee glándula lubricante. Cuando sale del agua tiene que secarse cuidadosamente el plumaje para no ahogarse a la próxima zambullida. Los pobladores de la zona un poco pescan, un poco cazan. Se quejan de que los productos químicos utilizados en los cultivos están contaminando las aguas, que la pesca escasea cada vez más. Se hace difícil. Los médanos de Balizas son otro monumento natural en vías de desaparición. La forestación de especies exóticas, pinos y acacias, inmovilizan las arenas interrumpiendo la dinámica del sistema de dunas. Sin un manejo adecuado de la forestación, en pocos años, estos enormes médanos serán apenas una ondulación en el horizonte. Yo pesqué desde que mi madre me tuvo, porque cuando ella pescaba a mi madre para mantenerme y a todos mis hermanos. Y nacimos, los dejaba de bebito que estaba en la barranca para ir a pescar. Así que tengo 43 años, me crié en la orilla del arroyo. Conozco bien el pescado, conozco perfectamente bien. ¿Y ahora cómo andas? Bueno, ahora es malísimamente. Malísimamente porque los terminaron. Rompieron los pisos de pesca, las empresas grandes. Y bueno, cada vez menos. Estuvimos haciendo zafra de 5.000 kilos de bacalao, bajamos a 3, bajamos a 1,5 toneladas, y ahora este año, 200 kilos. Ya no es rentable. Los prometieron un poco de ayuda, pero no, nunca se hizo efectivo eso. Ahora los prometieron de vuelta. Es toda una farsa, es porque se le agarran los arriba y nosotros nunca tocamos nada. Y aquí estamos como bellezas naturales. No es difícil comprender lo importantes que son los bañados para la fauna y la flora. Pero hay aún más razones para protegerlos. Quizás la más importante es que recogen y almacenan el agua de lluvia. Esa función del bañado amortigua el efecto de las inundaciones y durante el proceso de almacenaje, el bañado también depura las aguas actuando como filtro natural. En la zona de los humedales se establece un delicado equilibrio entre el drenaje superficial y la napa freática subterránea. Cuando el hombre interviene para alterar ese equilibrio, el resultado es impredecible y puede volverse en su contra.
este canal reactivado arrastra ahora desde la laguna y los bañados hasta la costa grandes cantidades de agua negra, turba, arcilla y desechos orgánicos. En lo que fue una hermosa playa, ahora reina la resaca. ¿Acaso no sería mejor mantener ese caudal en sus enclaves naturales? En toda la costa rochense se pueden ver aves residentes y migratorias, como estos chorlitos pecho canela que llegan desde Tierra del Fuego y las Malvinas. El chorlito de un solo collar se reproduce en la zona de los bañados de Rocha. Los rayadores, aves oceánicas, descansan cara al viento. Rocha, lugar privilegiado de este mundo. Pero los bañados de Rocha han cambiado dramáticamente en los últimos años. Dos especies de monjita blanca utilizan la carretera como comedero, entre autos y camiones. Nuevas rutas acercan máquinas a los lugares donde 10 años atrás el hombre llegaba solamente a caballo o en bote. Represas, canales de drenaje y bombas de irrigación están transformando los bañados y alterando el fluir natural del agua. El arroz, que ocupa el tercer lugar en las exportaciones uruguayas, ha causado estos cambios en la zona. El arroz de alta calidad requiere grandes extensiones de tierra y técnicas sofisticadas de riego. Su valor económico es indiscutible, pero los arrozales plantean un grave problema ambiental. Los sembradíos se utilizan para dos o tres cosechas consecutivas. Luego la tierra debe quedar en barbecho durante 8 o 10 años, lo que implica la ocupación de nuevos humedales para proseguir cultivando arroz. El desgaste de los suelos en las zonas arroceras es un problema inquietante. Un ingeniero agrónomo ha estudiado el tema. El pequeño propietario de tierras, cuando llega, digamos, la ola del arroz, cuando el arroz llega a su zona, tiene la tendencia de arrendar sus tierras porque la renta que recibe es importante y seguramente le va a solucionar muchos problemas económicos acuciantes que tiene en el momento. Lo que ocurre es que después que el arroz se retira, porque todos sabemos que el arroz se hace un año o dos años y después es necesario un periodo de retorno, ese productor no tiene disponibilidad financiera como para mejorar ese rastrojo. Ese rastrojo queda deteriorado, de muy baja productividad, y se produce, digamos, un descenso en la calidad de vida de ese productor. Nosotros pensamos que ahí el apoyo del Estado a través de crédito, asistencia técnica y algo más, tal vez una regularización de las relaciones de tenencia de tierra en el sector arrocero es importante. Pensamos que el Estado tiene que intervenir, pensamos que tal vez el Instituto Nacional de Colonización sería uno de los organismos que podría estar regularizando eso, además de otros organismos tipo Plan Agropecuario que podrían y están ya trabajando para mejorar la asistencia a ese productor. Estas heridas abiertas muestran el problema primordial que tiene hoy el Uruguay, la erosión. La tierra uruguaya está perdiéndose en cantidades alarmantes. Si a eso le agregamos la degradación que sufren los bañados, la gravedad del problema es evidente. El intendente de Rocha se preocupa. Y todos sabemos que ecología significa el hombre insertado dentro de una estructura ambiental. Entonces nosotros tampoco nos podemos limitar a lo que es producción, lo que es crecimiento y lo que es desarrollo.
Pero también tenemos claro que tenemos que preservar el medio ambiente, que tenemos que preservar el hábitat en el que vivimos, porque ¿de qué nos valdría entonces si vamos destruyendo este mundo? Las futuras generaciones no van a encontrar un espacio vital realmente saludable que les permita vivir. Entonces la posición de esta administración en el departamento Rocha es tratar de buscar el equilibrio, un punto de equilibrio en el cual respetemos las condiciones ambientales, pero que no estemos tampoco hipotecando el crecimiento, el desarrollo de nuestro departamento y fundamentalmente de nuestra gente. Desde el Monte San Miguel se ve lo que fue un bañado. Pertenece a la zona declarada área protegida, gran parte de la cual ha sido alterada por la mano del hombre, a veces irremediablemente. Los acuerdos internacionales para conservar los humedales existen. El desafío actual es asegurar su cumplimiento. El inexorable avance de un cierto tipo de desarrollo está arrasando los últimos reductos de la naturaleza. Un desarrollo bien entendido sería el que les protegiera y aprendiera a valorar los secretos que encierran.